comencemos. Que ya estemos con el tablero de instrumentos abajo, vamos a proceder a girar y vamos a quitar estos 6 tornillos que se encuentran alojados. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con un torque de 10, directamente agarramos y comenzamos a desmontar. Sacamos uno, lo vamos acomodando de tal manera que no se nos vaya a perder. 2 y 3. No hay necesidad de sacarla por el frente. Muchas personas cometen el error de que lo sacan por el frente y le rompen las patitas que lleva el plástico. Simplemente desatornillando los 6 tornillos T10 sale sin problema. Ya le vamos a demostrar. Sacamos acá. Perfecto. Bueno, una vez que tengamos los 6 tornillos sacados, procedemos a, con un destornillador de pala, lo palanqueamos un toque por acá y por acá. Una vez que ya tengamos las dos trabitas de acá, nos vamos igual con las trabas traseras. Destornillador, lo metemos un poco y acá. Listo. Al tenerlas las 6 afuera, agarramos y con mucho cuidado la levantamos. ¿Por qué con mucho cuidado? Porque esta, que es la aguja del tablero de instrumentos, queda agarrada con el plástico. Entonces traten de sacarlo con mucho cuidado para que no se vaya a dañar nada. Sacamos y giramos. ¿Por qué decíamos que no había necesidad de sacar el plástico de acá? Porque directamente los tornillos se adhieren a esta moldura que tenemos aquí. Y esta moldura se adhiere a la base y el plástico lo agarra a la moldura negra. Directamente aquí tenemos ya el tablero.